Continuar con más, son las 7:41, tenemos que irnos a Villa María del Triunfo con estas imágenes. Es una iglesia que expulsó a un feligrés porque aparentemente estaba acosando y a una feligresa, a otra asistente, y en venganza este sujeto lo que hizo fue destrozar las puertas, las ventanas, las lunas de este templo. Ahí está este sujeto. Se le está protegiendo el rostro porque no sabemos si es una persona que tiene algún tipo de condición mental, pero nuestro compañero Ayrton Luera se encuentra en el lugar para que nos pueda dar los detalles. Ayrton. ¿Qué tal, Pamela, Claudia? Así es. Este es tan solo uno de los actos violentos que ha protagonizado este hombre de 67 años... de nombre Orlando Carlos Calderón Palacio, un vecino justamente de la zona de José Gálvez, aquí en Villa María del Triunfo, quien no solamente, compañeras, viene acosando a estas señoritas pertenecientes a una iglesia de esta parte de Villa María del Triunfo, sino específicamente a su vecina, la señora Victoria Mamani, quien vive un infierno, compañeras, hace ya varios años, luego de que este hombre, según ella denuncia, la acosara constantemente, incluso se pare en su puerta durante la madrugada, llamándola y pidiéndole matrimonio, una situación totalmente descontrolada que ha llevado a esta mujer no solamente a hacer una denuncia en la comisaría del sector, sino también a hacer su denuncia pública, Claudia, Pamela, porque ella ya está cansada de vivir este infierno. Nosotros hemos conversado un poco con ella antes de irse al colegio a dejar a su hija, totalmente asustada en realidad también. Entonces. Y esto es lo que nos ha detallado. Escuchemos, por favor. Veamos. Eso comienza hace ya varios años, ¿no? Con el tema de que quería ser el padrino de mi hija. Pero este año se intensificó, o sea, comenzó a ser más seguido, ¿no? Que quería ver, quería que me case con él, que me veía vestida de blanco, que me veía junto con mi niña. Entonces a mi niña se le acercaba también igualmente. Mi hija llegó al punto de que cuando yo me iba a trabajar, este hombre también venía. Y mi hija ha tenido que llegar al punto de llamar a la comisaría, ¿no? Ella misma, y yo cuando llegaba a trabajar, todos los patrulleros afuera de mi casa, se paraba, tocaba la puerta, a veces venía en la madrugada. Tocaba la puerta con una varilla y pidiendo que salga, ¿no? Y que le den una respuesta, que él se quería casar, porque Dios le había dicho que su felicidad está junto conmigo. No soy la única. Anteriormente ha habido años atrás una niña, una menor de edad, que también ha sido afectada por este señor. Ahora, justo hay una iglesia acá a cuadra y media de mi casa, de domicilio, que también ha sido afectado porque este señor, como ya le prohibió el ingreso porque acosaba a las señoritas de ese lugar, les bajó todas las mamparas, ¿no? Fue con una varilla de metal y les destrozó todas las lunas. Bien, Ayrton, nosotros tenemos el video. Vamos a verlo, vamos a escucharlo y regresamos contigo para tener mayor detalle. Señor, toma el control. ¿Dónde está? Dios mío. ¡Oiga! ¡No haga esto! ¡No hagas esto! ¡No hagas esto! ¡No hagas! ¡Es la casa de Dios! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! En este templo con este hombre. Y Ayrton, tú has dado el nombre de este sujeto. ¿Él en alguna oportunidad ha sido intervenido por la policía? ¿Ha podido ser llevado a un médico legista? Porque lo que queremos entender es si esta persona está actuando dentro de sus cabales, con el uso de todas sus facultades mentales, o estamos frente a una persona que podría tener algún tipo de condición. Justamente eso le consultamos nosotros a la señora Victoria. Nuevamente repetimos el nombre de este hombre, Orlando Carlos Calderón Palacios. Lo que ella refiere, y según sabe, porque le han comentado, digamos, familiares de este hombre, es que le había estado internado ya en un centro psiquiátrico hace bastante tiempo. Lo que ella denuncia además es que al parecer este hombre sufriría, el dato no es, digamos, exacto, pero sufriría también de alteraciones mentales y que la familia incluso habría dejado de darle o proporcionarle los medicamentos para que este hombre tenga, digamos, deje de tener algún tipo de episodios. Ahora, lo que cuestiona también la señora Victoria es si realmente esto es cierto, porque el hombre a primera impresión, digamos, se le ve bastante lúcido, él llega hasta la casa, intenta hablar con la mujer, la llama por su nombre, y es que ella también está en duda, porque la familia de este hombre no ha querido referirse acerca de ella. No ha mostrado ningún documento ante la comisaría de algún diagnóstico que él tenga.
Exacto. No han mostrado ningún documento que asevere que este hombre tiene algún tipo de, digamos, está alguna alteración mental. Ella sí ha hecho la denuncia en la comisaría. Incluso ya por parte del Ministerio de la Mujer han llegado a su vivienda y le han dado también las medidas, pero no hay un documento que cerciore que este hombre sufre de alteraciones mentales. Por ello también que quisiéramos de alguna manera tratar de conversar con alguien en la casa a ver si es que nos pueden dar algún tipo de alcance. Ojalá que así sea, ¿no? Que si alguien pueda dar mayor alcance de esta situación. Pero bueno, ahí tenemos las imágenes y los detalles que hoy Ayrton nos ha contado desde Villa María del Triunfo. Vamos a estar atentos a ver qué más nos enteramos de esta historia. Pero tenemos que dejarte, Ayrton, nos vamos hasta Jesús María también. Alumnos de...